Señores, ahorita estamos acá en el terminal de Santo Tomás. Nos vamos a dirigir al lugar donde están las aguas termales, que es Chucchu. Estamos aproximadamente prácticamente de 40 minutos. 40 minutos a una hora, lo que nos indican. Vamos a visitar pues ese lugar turístico que hemos visto ahí en las redes sociales. Y vamos a comprobar si realmente es caliente, como dicen, en la agüita, y es medicinal. Bueno, acompáñame en esta aventura y nos dirigimos. ¿A dónde estamos yendo? ¿A qué vamos a ir a Chucchu? ¿Nos vamos a bañarnos? ¿Cómo es el agua? ¿Caliente? ¿Frío? Caliente. Caliente. Bueno, acabamos de llegar. Bien apretado el viaje, ¿eh? 40 minutos a una hora promedio hasta el lugar de Chucchu. Nos hemos dirigido en unas combis como esta. Podemos tomar del terminal de Santoto. Edgar se va a ir hasta Chilihuani también. Ahí estamos, ¿no? En Chucchu. ¿Aquí? ¿Dónde es los aguas termales? ¿Otra vez que era? ¿Aquello es? ¿Sí? ¿Dónde? A ver. Ahí está, mira. Ahí está, mira. Estamos yendo ahí con toda la cuadrilla. Ahí está la señorita Zenaida Zen. Oli. Y bueno, vamos a llegar, vamos a tener que bajar porque el carro nos ha dejado acá encima. Hemos tomado un carro que prácticamente hemos tomado el carro del terminal de Santo Tomás. Un carro que iba a Chilihuani, y nos ha dejado en esta parte de acá encima, y ahora vamos a bajar a la parte de abajo. Bueno, hay que bajar. Llegamos, señores. Nos toca acomodarnos un lugar y visitar, pues, ¿no? Este es el punto donde sale el agua, el nacimiento de las aguas termales, ¿no? Muchos se preguntarán de repente por qué sale. Según teóricamente, allá encontramos un cerro que se puede observar en la parte de al fondo. Ese es un volcán prácticamente, ¿no? Es un volcán inactivo. Por la ubicación del volcán que tenemos ahí, es que obtenemos estas aguas termales. Ahí está, ¿eh? Bueno, vamos a divertirnos, que a eso es lo que hemos venido, a disfrutar de esta agua, y vamos a empezar a bañarnos como se debe. Está caliente. Ahí está, mira lo que se está moviendo.
chivo de Chucchu, mira, vamos a entrevistar. Traigo. Me gusta todavía. Ahí está el chivito. El chivito, mira, ve. Saluda, saluda. ¿Qué cosa quieres más? ¿Qué quieres? ¿Ah? Espera. Acá hay un punto donde se mezcla agua fría con agua caliente. ¿Qué tal el agua? ¿Caliente? Sí, demasiado caliente. ¿Par? Pues muy caliente, caliente, caliente. ¡Ah, su! ¡Qué ricas aguas termales! Soño, ¿qué tiene para comer? Trucha, pollo. ¿Trucha? ¿Y ya está listo ya para servir? Sí, ¿cuántos platos? Somos seis, pero. ¿Cómo está la trucha? Dos por seis. Y ya. Dos por seis. A ver, sírveme. Ya. Para los finos también voy a freír, ¿no? ¿Hay que freír todavía? Ahí ya está, ya dos titos, sí. Y ya, fríeme dos más. ¿Cómo se llama, señor, este lugar? Chucchu. Ahí está la truchita mía de Chucchu, del río natural. Nada de pisigranja, nada. Con su chuño negro, que tiene bastante colágeno, mejor que el cochayudo, señores, Full colágeno. Ahí tiene arroz. Asu, una chitira cuadra. Ni modo. Me tira cuadra, señores. Pero lo bueno es que voy a comer. El tío, ¿qué tiene? A ver. Arroz tiene, ¿no? Chuyo. Macho. ¿Cómo comiste? Bueno, para todos los amigos que les gusta hacer el turismo en Perú. El día de hoy nos hemos divertido acá en Chucchu, Chumbivilcas. Hemos visitado sus aguas termales. Está a un costado del río. Súper caliente, la verdad. Muy divertido, como han podido ver en los videos. También tiene su gastronomía, que es su trucha del río, con su chuñito, para que puedan disgustar. Y bueno, les invito a visitar este punto de turismo. El ingreso, señores, es totalmente libre. No hemos tenido ningún inconveniente con los ingresos. El transporte, como se muestra en los primeros minutos del video, hay que tomar los carros del terminal de Chumbivilcas, de Santo Tomás. De ahí hemos tomado la minivan. Bueno, ya nos vamos despidiéndonos. Ya nos vamos a despedir también del chivo. Ya, hasta pronto, chivo. Hasta la próxima visita. Toma, te voy a dejar un recuerdo. Eso sí. Chao.